Hola, hola. Sí. Ah, sí, Gladys, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. Ah, me iba a pasar la dirección de la casa, sí. Del edificio. Bueno, perfecto. A ver. Espere. Sí. A ver, dígame. Sí. Bueno, sí, el encargado, ¿cómo se llama? Sí, Eduardo, perfecto, Eduardo. Bueno, listo. Yo voy a estar allá, Gladys, muchas gracias, la verdad. Gracias, sí, como siempre. Gracias, hasta luego, Gladys, hasta luego. Listo, ya va. Hola. Sí, mi nombre es Francisco, venía por el tema de la suplencia de encargado de portero, de la portería. Sí, ahí voy, ya voy. Ah, ya sé que sos vos. Pasá. Me han dicho que su nombre es Eduardo, ¿no? Sí, y vos te llamás Francisco. Sí, así es mi nombre. Sí. Sí, yo conocí a tu viejo. Yo sé. Ah, sí, ¿en serio usted lo conoció? Ah, no. No me habían dicho. Capaz que se le pasó a ser administrador. ¿Vos tomás mate? Tomá. A ver. Ah, ¿querés un mate? Bueno, está bien. Gracias. Servite. Ah, Acá tenés tostadas también. No.
¿Querés una tostada? Está bien. Bueno, pibe, yo te voy a explicar cómo es esto, ¿eh? Acordate que me tenés que cubrir. Uh-huh. Bueno. Sábado y domingo. Sábado y domingo. De 6 a sí. 8 horas y después el domingo es de 8 a 12. Exactamente. Y después ahí creo que usted volvería a las 8, ¿no? Sí, quédate tranquilo, pibe. Está todo bien acá. Está todo bien, no te va a tener problema, ¿eh? A perder, ¿eh? Ah, sí, disculpe, pero ¿me va a enseñar el lugar así para las llaves? Si no, va a saber dónde. ¿Cuáles son los lugares? Esto es. Acá ¿ves? Donde guarda todo la gente. Sí, ¿no? Exactamente. Perfecto, sí. Acá es donde guardan todos los cachivaches. Dejate de joder, todo lo que guardan acá es increíble. Mira, llega hasta el techo ya. Cada vez hay más cosas, es impresionante. No sé de dónde sacan tanta cosa. Por Dios. Se puede creer. Me están llamando. Sí, hola. Escúchame. Sí, ya voy para allá. Está bien. Sí, ya, no, me demoré acá que estaba con el suplente. Ya voy para allá, ya voy. Está bien. Bueno, discúlpame, pero te tengo que dejar ahora. Uy, no me diga que justo ahora lo llamaron, no me diga. Bueno, está bien. Igualmente gracias por mostrarme así todo el lugar. Ya conocés, ya sabés cómo es el tema ahora. No, sí. No te da ningún problema. No, sí, pase como usted me dijo. Bueno. Sí, la sabe. Ah, la llave me la... Sí. Toma. Casi me las estoy dejando otra vez. Ah. Disculpa. No, acá no pasa tenés. Nada. Todo bien. Bueno. Chao. Acompáñame que voy para el ascensor. Ah, bueno, espera. Ya me voy. Espera que te acompaño. Espera que cierro acá. Sí, cerrá ahí. No te olvides de cerrar.
Bueno, espere, ahora lo acompaño, ahora espere. Ya me olvidaba de dónde tengo la ropa. Vení, vení. Bueno. Ahora acá, ya me tengo que acostumbrar desde cero. Ahí está, se aplica, no hay problema. No, sí, sí. Tengo que darte la ropa, no podés estar sin la ropa. Sí, no, ya sé. Pero está bien, no, no hay problema. Llegamos. A ver. Acá está lo tuyo, esperá. Acá está. ¿Te lo dejo? Sí, sí. Tu pincha, pantalón y la camisa. ¿Está bien? Sí, pantalón, tu camisa. Gracias, está perfecto. Gracias, Eduardo. Gracias. No, ya, hasta luego. Nos vemos, suerte. Bueno. Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Parece que no hay nadie más. Vamos a ver. Hola, sí, hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Sí, acá, bueno, todo tranquilo, pero la única cosa que hubo ahora, recién, que pasó, fue que yo estaba así pasando por los pisos y veo que la puerta acá de la barbolera estaba abierta. Y bueno, aparentemente nadie entró. Sí, no, pero no. No, sí, ya sé que es lo que pasa acá, pero bueno. Está bien, sí, ya sé. No, igualmente acá no hay nadie, vos no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Seguro de que
capaz que fui yo el que me olvidé de cerrarla bien. Sí, ya sé que me dijiste que la cerré bien, sí, ya sé. Bueno, está bien, disculpa, Eduardo, que te moleste en tu día así, franco, disculpa. Hasta luego, Eduardo, hasta luego. Mucho, no tiene que pasar a mí estas cosas, che. Como que no entre más nadie. ¿Usted quién es? ¿Dónde está Eduardo? ¿Qué hace acá? Señora, Dios mío. Cómo me asustó, pero cómo vino así nomás, sin avisarme nada. ¿Y cómo quiere que venga? ¿Para qué se asusta? ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? Yo soy Francisco, el encargado acá del edificio de la Argentina. Eduardo, como es el día de Franco. Él ahora está, bueno, descansando y ahora te va a hacer una la barriga y dejarme atrás la basura, o sea, siempre. Recuerda que el misterio no se lo dijo. No, no me dijo nada. Pero hace una semana que estoy buscando para que me mande una camisa que tenga chapeada. No, pero el tema que usted me vino así me asustó. Está bien. ¿Usted qué departamento es? Estoy bien. Y no se asuste porque acá no pasa nada. No, la verdad que yo creo que bueno, yo me asusté de por así. ¿Usted es nuevo, no? Sí. ¿Cómo se hace? No, está, no creo que se va a hacer. No, ahora estoy así. Digo, todo va a ser mal. Es tranquilo esto. No voy a una mosca. No. Disculpen, no sé, no, no, pero yo me seguí con la... No sé qué, porque asusta, ¿eh? No, está. Acá no está pasando nada. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, señora. Ya conocés, ya sabés cómo es el tema ahora. Ya conocés, ya sabés cómo es el tema ahora. Ya conocés, ya sabés cómo es el tema ahora. Ya conocés, ya sabés cómo es el tema ahora. Ya conocés, ya sabés cómo es el tema ahora. ¿Usted quién es?
¿Qué hace acá? ¿Dónde está Eduardo? ¿Qué hace acá? ¿Para qué se asusta? 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 ¿Para qué se asusta?
Oh.
cómo.